Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. A nombre de los integrantes de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, damos la más cordial bienvenida al ciudadano contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas. Agradecemos su disposición de comparecer ante esta representación popular en el marco de análisis del cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal, lo cual consolida la colaboración interinstitucional que debe existir entre los ámbitos que integran el poder público en Tamaulipas, fortaleciendo así el ejercicio de gobernar a través de la corresponsabilidad y el respeto que entraña la interacción de nuestras funciones. Me voy a permitir pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión a efecto de verificar el quórum y dar inicio a esta comparecencia. Diputado Eduardo Hernández, el de la voz, presente. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Presente, diputado presidente. Diputado Erasmo González Robledo. Presente, diputado presidente. Diputado Juan Báez Rodríguez. Presente. Diputado Juan Martín Reina García. Diputada Erika Crespo Castillo. Presente, diputado presidente. Diputado Patricio Edgar King López. Presente. Diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Presente, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores. Habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta comparecencia, se declara abierta la misma, siendo las 17 horas con 7 minutos de este día 4 de diciembre del año 2014. Iniciemos entonces este importante acto para la vida republicana de nuestro estado. Agradezco además también la presencia de mis demás compañeros, aun que no pertenecen a la comisión. Gracias por su presencia. Para tal efecto, con base en el punto de acuerdo número 62-74, expedido el 2 de diciembre del actual, me permito hacer de su conocimiento de manera sucinta el procedimiento al que se sujetará esta comparecencia. El titular de la dependencia de la Administración Pública Estatal hará uso de la palabra hasta por 20 minutos para presentar un informe relacionado con el estado que guarda la dependencia del ramo, comprendido este el 25 de noviembre del 2013 a la fecha de la comparecencia. El servidor público asistente, si así lo desea, podrá entregar el texto escrito de su exposición o un resumen de este a los diputados presentes. Enseguida, previa designación por cada partido político, participará un diputado representante del mismo para fijar un posicionamiento que no exceda de 5 minutos. Acto continuo, habrá una ronda de preguntas en la que participará un diputado por cada partido político por una sola ocasión, de acuerdo al orden de intervenciones establecido con antelación por el presidente de la comisión conforme a la lista de participantes que le haga llegar cada partido político previamente. Los diputados que participen en la ronda de preguntas dispondrán de 3 minutos para formular sus preguntas y planteamientos, mismas que deberán hacer llegar al compareciente por escrito por conducto del presidente, una vez concluida su participación. Al término de la intervención de los representantes de los distintos partidos políticos, el servidor público compareciente dispondrá de 15 minutos para formular sus respuestas y comentarios. Hecho lo anterior, se realiza una segunda ronda de preguntas y respuestas en los términos previstos con antelación. Agotada la segunda ronda de preguntas y respuestas, el servidor público compareciente contará hasta con 10 minutos para realizar una reflexión global con relación a su comparecencia. El presidente de la comisión hará uso de la palabra para expresar un agradecimiento interinstitucional a la presencia del titular de la dependencia de la Administración Pública Estatal correspondiente.
Los diputados de los partidos políticos con representación en esta legislatura, antes de que inicie la comparecencia, dará a conocer al presidente de la comisión el nombre de los diputados que harán uso de la voz en su representación, tanto para fijar su posicionamiento como las rondas de preguntas. Cualquier eventualidad no prevista en el presente procedimiento será atendida conforme al criterio y formalidades que determine el presidente de la comisión. En atención a las previsiones antes descritas, se concede el uso de la palabra para la intervención inicial al ciudadano contador público Miguel Ángel González Alum, secretario de Finanzas, hasta por 20 minutos. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, distinguido diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas. Diputado presidente de esta comisión y presidente de la mesa directiva del Congreso local, Eduardo Nadal Chavarría. Muchas gracias también al secretario de la comisión, diputado Francisco Javier Garza de Cos. A los vocales, diputado Erasmo González Robledo, diputado Juan Báez Rodríguez, diputado Juan Martín Reina García, diputada Erika Crespo Castillo, diputado Patricio Edgar King López, diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Muy buenas tardes. Con la venia de las y los diputadas y diputados que integran la comisión y de quienes forman parte de esta soberanía y que hoy se encuentran presentes en esta sala, me voy a permitir informar a ustedes los temas y aspectos relevantes de la gestión financiera del ejercicio de gobierno que encabeza el ciudadano gobernador del estado, ingeniero Egidio Torre Cantú. Igualmente, con el permiso del respetable auditorio, el correcto ejercicio del presupuesto y el manejo de las finanzas públicas del estado debe enfocarse estrictamente al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 señala muy claramente los ejes de trabajo hacia donde deben de orientarse los esfuerzos de la administración estatal. El Tamaulipas humano, seguro, competitivo y sustentable está plasmado en este documento y es a través de sus objetivos y líneas de acción que se llevan a cabo todos los programas y proyectos que inciden en el desarrollo integral de este Tamaulipas que todos queremos. Y es en este sentido que cobra especial relevancia todo el trabajo de planeación, instrumentación y ejercicio del gasto para que, por un lado, se proyecten los ingresos necesarios para el financiamiento del desarrollo y, por el otro, se estimen y se ejerzan los presupuestos y erogaciones que nos permitan dar cumplimiento a las necesidades más apremiantes de los tamaulipecos. En la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, estamos conscientes de que los recursos económicos se deben manejar con eficiencia, eficacia, transparencia y apegados en todo momento a las disposiciones jurídicas que nos rigen y a la política marcada en el Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, desde esta Secretaría, tenemos muy claro el objetivo y reconocemos la importancia de la coordinación fiscal para con los distintos órdenes de gobierno, ya sea municipales o el federal, en aras del cumplimiento de los lineamientos administrativos y para el fortalecimiento del federalismo y las finanzas públicas. Y es en esta línea de acción que participamos en los grupos técnicos y foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el impulso de la descentralización y la equidad en la distribución de los recursos federales. Igualmente, nuestra participación activa en las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales contribuye a reforzar la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados y los municipios para el mejor funcionamiento de las haciendas públicas. Esta activa participación ha generado que, con el concurso de los estados petroleros del país, Tamaulipas y estas entidades productoras de hidrocarburos se vieran recompensadas con un incremento cercano al 50% en el fondo de extracción de hidrocarburos a partir del ejercicio fiscal 2015. Que nos participa la Federación a través del ramo 28 y derivado de la reforma energética que fue aprobada por el Congreso de la Unión y a iniciativa del Ejecutivo Federal, siendo esto una parte de los beneficios que en materia de finanzas públicas deja nuestro estado la reforma energética.
también, y como un reconocimiento expreso del gobierno federal a las entidades que serán las que más aporten al desarrollo del país a través de la extracción y exploración de hidrocarburos en sus superficies territoriales y para sumar a sus comunidades también productoras al progreso integral de sus condiciones, es que se crea en ley el Fondo de Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que aportará recursos para la edificación de infraestructura a nuestro estado a través del ramo 23 y que será participable en un 20% de los municipios en donde se desarrollen las actividades exploratorias y extractivas. Nos hemos aplicado también en la coordinación y colaboración administrativa entre el gobierno del estado y los 43 municipios en la Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública de Tamaulipas. En la presente administración hemos fortalecido la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a través del uso de la información de desempeño para la toma de decisiones, a fin de contribuir a la consolidación de un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus objetivos. En materia de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por el ejercicio fiscal que se informa, seguimos fortaleciendo la implantación del proceso de armonización contable en el gobierno del estado. Por ello, se continuó con el proceso de capacitación del personal de las dependencias involucradas directamente en el mismo, como de los organismos públicos descentralizados e incluso de los municipios. Al efecto, vienen participando como entidades capacitadoras en el rubro de contabilidad gubernamental la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado. Esfuerzo de capacitación que viene incluyendo a todas las entidades de la administración pública estatal y municipal, dando cumplimiento al convenio que al efecto se firmó con el Consejo Nacional de Armonización Contable. Acorde con el proceso de armonizar los registros contables del gobierno del estado, en el presente ejercicio instrumentamos una nueva estructura programática para la integración del presupuesto de egresos, establecida en la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dimos inicio a la operación de un presupuesto basado en resultados, homologado con los procesos para la formulación del presupuesto de egresos de la Federación. Incorporamos la aplicación de indicadores de desempeño para la evaluación del ejercicio del gasto, principalmente en los programas de mayor impacto social. De acuerdo con los ordenamientos establecidos en la Ley de Derechos del Contribuyente y para el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales y en apego a los objetivos trazados desde el inicio del gobierno de contar con personal capacitado y con instalaciones de calidad que en conjunto brinden todas las facilidades a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones, asistimos y orientamos a los ciudadanos con atención personalizada, telefónica y vía internet. La idea principal es que todos trabajemos de manera más eficiente en la atención a las personas que acuden a cumplir con sus obligaciones o a realizar cualquier otro tipo de trámite a las instalaciones de las oficinas fiscales. Además, informamos por medios de comunicación masiva y folletos las formas, tipos y pago de impuestos. Impartimos capacitación sobre las reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, decretos y acuerdos de beneficios otorgados. Trabajamos permanentemente por tener mejores funcionarios y a la vez se le brinda apoyo tecnológico a las instalaciones de las oficinas fiscales para de esta forma atender y orientar a la ciudadanía, ya que con el pago de las contribuciones se fortalecen las finanzas del estado y esto se traduce en recursos para más infraestructura y más programas sociales. En materia de ingresos, hemos instrumentado políticas y programas que nos han permitido cumplir con nuestras metas de recaudación, al tiempo que con estos nuevos programas se han beneficiado a miles de tamaulipecos. Las participaciones y aportaciones federales, así como los convenios y programas convenidos con la Federación durante el presente año, han fortalecido nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de nuestra gente, la suma de todos los ingresos. Los ingresos son nuestra base principal para dar sustento a las acciones, programas y proyectos establecidos en nuestro Plan Estatal de Desarrollo. En este sentido, se lleva a cabo un plan estratégico para instrumentar políticas públicas en esta materia. Por segundo año consecutivo, exentamos a los contribuyentes dueños de vehículos con valor menor a los 200 mil pesos
del pago del impuesto sobre tenencia o uso vehicular, beneficiando esto al casi 90% de nuestro padrón y ofreciendo un subsidio equivalente a 386 millones de pesos. Otorgamos estímulos fiscales a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con capacidades diferentes por un monto de 70 millones de pesos. Con el programa Ponte al Corriente, condonamos multas y recargos por 86 millones de pesos a los contribuyentes con rezago, beneficiando a 57,759 de ellos. A través del programa Traje a la Medida, condonamos 24 millones de pesos a los propietarios de vehículos que presentaban adeudos, apoyando con esto a 11,023 personas. En suma, todo lo anterior representa apoyos fiscales y subsidios por 566 millones de pesos, que benefician directamente a las familias tamaulipecas. En adición a lo anterior y por instituciones del Ejecutivo Estatal, a partir del próximo año 2015 se pondrá en marcha el programa Contribuyente Cumplido, que tendrá un potencial de llevar beneficios a 1,224,000 vehículos a través de descuentos que se ofrecerán a quienes paguen oportunamente sus contribuciones vehiculares. Serán del 10% de descuento a quienes paguen de enero a marzo y 5% de descuento a quienes lo hagan de abril a junio. En el rubro de ingresos, para este año 2014, el total de la generación obtenida de estos será de 44.262 millones de pesos, de los que 6.625 millones corresponden a ingresos propios, es decir, el 15%. En materia de impuestos, se tiene una recaudación de 2.396 millones de pesos. Por concepto de derechos, se tiene una percepción de 1.724 millones de pesos. En aprovechamientos, la captación por este concepto es de 2.383 millones de pesos y en el rubro de productos, 122 millones. Las transferencias federales al Estado, que incluyen participaciones, aportaciones y reasignaciones, son del orden de los 37.637 millones de pesos. Al respecto, en el ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios, se transfirieron al Estado 15.609 millones de pesos. El componente más importante de este ramo, el Fondo General de Participaciones, es de 12.881 millones de pesos. Los recursos del ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, suman durante el presente ejercicio 16.496 millones de pesos para su aplicación a la prestación de los servicios de educación básica y normal, de salud, infraestructura municipal estatal, asistencia social y seguridad pública. Dentro de este ramo, los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, FAEB, son de 9.857 millones de pesos. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA, transfiere al Estado 2.355 millones. Recibimos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, FAISE, 92 millones de pesos en el mismo periodo. Del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, cuyos recursos van dirigidos a la asistencia social e infraestructura en sus niveles de educación básica, media superior y superior, el Estado recibe 471 millones de pesos. Se transfirieron al Estado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, 286 millones de pesos. Del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, 864 millones. Y del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica de Adultos, FAETA, 206 millones. Por concepto de reasignaciones, programas y convenios, se estiman ingresos por 5.532 millones de pesos. Desde el inicio de esta gestión gubernamental, se dio prioridad a diseñar un presupuesto responsable de ingresos enfocado a mejorar la infraestructura social y dar atención a las necesidades más apremiantes de la población y así mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. En materia de egresos, en el presente ejercicio, destinamos 44.262 millones de pesos a programas y proyectos cuyo objetivo es satisfacer las demandas de la población. Por clasificación funcional y de acuerdo a los ejes que rigen el Plan Estatal de Desarrollo, destacan las erogaciones en el eje Tamaulipas Humano por 24.473 millones de pesos para la prestación de servicios de educación, salud, asistencia social, cultura, deporte y desarrollo social. En el eje Tamaulipas Seguro, que incluye seguridad y procuración de justicia, gobernabilidad y administración pública,
ejercemos 15,048 millones de pesos. Por su parte, en el eje Tamaulipas competitivo, que incluye desarrollo económico, turismo, desarrollo rural, transporte, Secretaría del Trabajo, se habrán de erogar 2,554 millones de pesos. En el eje Tamaulipas sustentable para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, se tiene un registro de 2,187 millones. Por rubro del gasto, resaltamos las inversiones en infraestructura, siendo de 9,551 millones de pesos para este año y sumando 25,663 millones en los 4 años de administración. En desarrollo social, son 4,412 millones para este año, con una suma total de 12,464 millones de pesos. Y la notoria inversión de 12,326 millones de pesos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia en lo que va del actual gobierno. En el periodo que se informa, transferimos recursos financieros a los municipios por un total de 6,285 millones de pesos, de los cuales 3,920 son por concepto de participaciones. Corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fortamún, 1,701 millones de pesos, que se aplican al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, al pago de obligaciones financieras, a la modernización de los sistemas de recaudación locales y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM, se destinan 664 millones de pesos para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de beneficio a población en pobreza y en localidades con rezago social, obras de agua potable, alcantarillado y drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias, infraestructura básica del sector salud y educativo y mejoramiento de vivienda. Administramos los recursos económicos con eficiencia, eficacia y apegados a las disposiciones jurídicas que nos rigen y a la política de gasto público inserta en el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, focalizando todo nuestro esfuerzo para el bienestar de nuestros tamaulipecos. Observamos una política de endeudamiento responsable apegada a la normatividad vigente. En este ejercicio contratamos 3 créditos por un monto total de 1,178 millones de pesos. Obtuvimos la autorización por parte de este honorable Congreso del Estado para gestionar y contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Institución de Banca de Desarrollo, 2 créditos simples, uno hasta por la cantidad de 390 millones 240 mil pesos, destinado a obras de infraestructura hidráulica, turística, educativa y de procuración de justicia, y otro por 250 millones 802 mil pesos, para la reconstrucción y mejora de la infraestructura dañada por el huracán Ingrid. Asimismo, esta soberanía autorizó la contratación de un crédito por 537 millones de pesos para cubrir erogaciones en la prestación del Servicio Público de Seguridad y la implementación del nuevo modelo policial, derivado de los convenios de colaboración con la Federación y los ayuntamientos. Las agencias internacionales calificadoras de deuda Fitch Ratings, Moody's y HR Ratings mantienen nuestra deuda dictaminada con bajo riesgo crediticio y capacidad de pago en el rango muy fuerte, los cuales nos sitúan en los primeros lugares a nivel nacional. La calificación crediticia analiza la capacidad financiera del emisor para cumplir con sus obligaciones. Las calificaciones a Tamaulipas muestran balances equilibrados y una posición de liquidez muy sólida derivadas de la correcta administración de las finanzas públicas. En observancia a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, dimos respuesta en tiempo y forma a requerimientos y publicamos la información financiera y contable del ejercicio del gasto público. Asimismo, y como parte del ejercicio de nuestra responsabilidad, estamos trabajando en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado, que habrán de ser entregados para su análisis y consideración a esta soberanía en tiempo y forma, como lo contempla la ley, reconociendo siempre a este honorable Congreso del Estado como un aliado de las políticas públicas, proyectos y programas que benefician a Tamaulipas. A nombre del ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador del Estado, y del mío propio, agradecemos la oportunidad a las y a los diputadas y diputados de comparecer ante esta comisión, mostrando a esta digna representación el estado que guardan las finanzas públicas de Tamaulipas.
de forma muy especial al presidente de la comisión, además hoy presidente de la mesa directiva, al presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso y por supuesto a todos los diputados, diputadas presentes en esta sala y a todos los asistentes. Es cuanto y quedo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Prosiguiendo con el desahogo de la comparecencia, se abre la fase de intervenciones de los representantes de los partidos políticos para fijar su posicionamiento hasta por 5 minutos. En primer término, participa el diputado Arsenio Ortega Lozano en representación del Partido del Trabajo. Adelante, compañero diputado. Gracias, compañero. Contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas del Estado, sea usted bienvenido a esta sala. La representación del Partido del Trabajo fija su posicionamiento sobre el estado que guarda el ramo financiero de la administración pública con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno. Las cuestiones relativas a la rendición de cuentas no deben estar disociadas con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pues los recursos económicos puestos a disposición de todo ente público fiscalizable deben aplicarse a los fines a que estén destinados. Desde nuestro punto de vista, las finanzas no son sanas cuando la administración pública depende de endeudamientos multimillonarios, menos cuando, por ejemplo, se mantiene oculta la información pormenorizada sobre el fideicomiso 904 del gobierno del estado, por el cual se contrataron 2 créditos por una suma total de 6,000 millones de pesos con la banca privada, salvo referencias genéricas en los informes trimestrales. El caso es que hasta la fecha del capital de esa deuda solo se han amortizado menos de 100 millones de pesos, quedando pendientes 5,906,616,197 pesos, sin contar los intereses que a una tasa del 8% se irá pagando hasta los años 2029 y 2030 respectivamente, a pesar que dichos créditos se adquirieron desde 2009 y 2010 con Banorte como acreedor y Banco Invex como fiduciario. Ese fideicomiso se constituyó para destinarlo de manera irrevocable con la recaudación total del entonces impuesto sobre nóminas al pago de las obras del Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010, es decir, durante el sexenio anterior. Pero por una parte no se ha publicado el famoso libro blanco en el que supuestamente se reportaría cada peso gastado en dicho programa y por otra se desconoce con certeza el régimen de propiedad de las obras construidas con dichos recursos económicos a pesar de ser deuda pública. Asimismo, y aunado a las diferentes autorizaciones de créditos aprobados en 2011 por este Congreso para el actual gobierno estatal, de la lectura del cuarto informe se desprende que también en 2014 la actual Secretaría de Finanzas contrató 3 créditos por un monto total de 1.178 millones de pesos, de lo cual se observa una política de sobreendeudamiento si se toma en cuenta que en este sexenio ha crecido significativamente el monto de la deuda del Estado, lo que constituye una política financiera poco responsable con relación al anterior gobierno, ya que es mucho, que ya es mucho decir. Lo que representa que según la Secretaría el total de la deuda directa del gobierno estatal al 30 de septiembre de este año es la cantidad de 10,265,636,046 pesos y los acreedores son respectivamente Banobras, Bancomer, Banorte y Santander, siendo que la banca comercial no son precisamente hermanas de la caridad. Si a eso se añade la deuda indirecta en que gobierno del estado se constituyó en aval o deudor solidario de ayuntamientos y organismos descentralizados, el endeudamiento es mucho mayor y sigue creciendo de manera exponencial. Si bien, por otra parte, el cuarto informe afirma que las agencias internacionales calificadoras de deuda Fitch Rating, Moody's y HR Rating mantienen nuestra deuda dictaminada con bajo riesgo crediticio y capacidad de pago en el rango muy fuerte. Las calificaciones a Tamaulipas muestran balances equilibrados y una posición de liquidez muy sólida derivados de la correcta administración de las finanzas públicas. Hasta ahí la cita. No menos cierto es que este tipo de decisiones cuyas fuentes de pago y o garantía minan las percepciones de los tamaulipecos, sobre todo en los casos en que los acreedores son bancos privados, al final del día han hecho ostensible el porqué
el gobierno viene recurriendo como política de ingresos a la creación o aumento de impuestos y contribuciones, pues de alguna parte deben salir los recursos necesarios para el gasto público en sustitución de los erogados por concepto de deuda pública, intereses y otros costos financieros atinentes. Es verdad que el gobierno ha prometido públicamente que no va a crear nuevos impuestos para el 2015, pero esa declaración unilateral de voluntad poco ayuda al pueblo. Pues con dicha declaración de prensa, el gobierno del estado de ninguna manera se compromete a no aumentar las contribuciones actuales y mucho menos a suprimir la pesada carga tributaria que representa el cobro de la tenencia vehicular y del refrendo anual por concepto de seguir inscrito en el padrón de vehículos del estado. Con esa política fiscal, la Secretaría de Finanzas habla de equilibrio presupuestal y pretende justificar que si tiene el estado capacidad de endeudarse, como lo ha venido haciendo, al fin que el pueblo paga hasta lo que no debiera pagar. De tal forma que el riesgo crediticio bajo depende de la opresión económica y de la capacidad contributiva o carga tributaria injusta impuesta a la población. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado Arsenio Ortega Lozano. En segundo término, participa el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas, en representación del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, compañero diputado. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el contador público Miguel Ángel González Salum, titular de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, de modo explícito ciñe el artículo 93 de la Constitución local, su comparecencia de esta tarde ante el Congreso. O sea, que conoce al dedillo el precepto que lo obliga a rendir cuentas por escrito cada año del Estado que guarda la dependencia a su cargo. Con todo y eso, en los 4 años, la presente administración, por primera vez, la Secretaría de Finanzas cumple dicha obligación. Estoy hablando de la Secretaría, porque van a decir que tenía un año Miguel apenas tiene. Estoy hablando de la Secretaría de Finanzas. Para colmo, lo hace a medias, ya que de 4 informes anuales, nomás han presentado uno y lo hace fuera del plazo establecido, que es el mes de noviembre, estando ya en curso el mes de diciembre. Como nos había negado la posibilidad de hacerlo antes, hasta ahora el PRD le brinda al alto funcionario público la bienvenida a este recinto, a esta sede parlamentaria. Podemos coincidir con aquella parte de este informe vespertino, donde dice que en materia financiera las estrategias, objetivos y líneas de acción deben encaminarse a responder a la planeación económica basada en equilibrios presupuestarios que coadyuguen a detonar políticas públicas que permitan mayor bienestar social. Sin embargo, al desarrollarse el documento informativo, esto pasa a segundo plano. Efectivamente, lo primero que constatamos es un marcado desequilibrio en la captación de recursos financieros. Los ingresos propios están arrinconados en un 14.96%, mientras que aquellos de procedencia federal rebasan con mucho las 4/5 partes. Si hubiera esfuerzos sostenidos y serios por equilibrar ambas vertientes, al incrementarse los ingresos propios, dispondríamos de mayores fondos para el desarrollo integral del Estado en beneficio de la sociedad tamaulipeca. Las evidencias ponen en duda una verdadera preocupación en avanzar hacia allá. El lamentable complemento de esto lo hallamos en los criterios que sustentan los egresos estimados para el ejercicio fiscal 2014. De triste celebridad y fuente de escándalos el concepto de servicios personales, acapada poco más de un tercio de los dineros públicos ejercidos, junto con el pago de la nómina de la burocracia operativa. El concepto en mayor medida prevé espléndidas retribuciones para los funcionarios estatales de alta jerarquía, cuyas abultadas compensaciones hacen palidecer a su salario base, aclarando, aquí no van incluidos los diputados. En el reverso de la moneda, comprobamos que de cada 100 pesos apenas se destinan 6.40 a la inversión pública. El desarrollo social a duras penas rebasa el 4%, mientras que la cultura y el deporte ni juntos alcanzan los 5 puntos porcentuales. Capítulo especial y todavía más preocupante
resultan las crecientes erogaciones que absorben los pagos de los empréstitos contratados. Para dicho renglón, en el ejercicio fiscal del 2014, este Congreso había autorizado casi 1.588 millones de pesos. Nuestro informante de hoy reporta con incrementos unilaterales que lo sube hasta 1.166 millones de pesos. Ello significa, de hecho, un incremento de 8.100.000 pesos. Para que tengamos idea clara, consideramos que el incremento que asemeja a la mitad del presupuesto en el transporte público, área en que habían sido de bastante ayuda. Conviene resaltar que el endeudamiento de esta administración estatal sostiene notoria tendencia a la alza. En el año 2013 fue del orden del 11% y en el año 2014 representa el 33%, más del doble de un ejercicio fiscal a otro. La nociva práctica de agravar la deuda pública saca provecho de las carencias normativas en las correspondientes regulaciones. Destaca entre ellas el hecho de que no se especifican topes para las líneas crediticias ni se les vincula tampoco a los ingresos ordinarios, de tal forma que pueden venir a pantallarnos diciéndonos que la deuda pública se ajusta al marco regulador local, pero sin mencionar los vacíos que se valen para evadir los deficientes controles establecidos por el Congreso tamaulipeco. Prueba de lo anterior es que en el actual presupuesto de egreso se autorizaron empréstitos con manobras hasta por 279 millones 900 mil pesos. No obstante, el informe del compareciente revela que tan solo con dicha institución bancaria contrataron dos créditos en conjunto que arrojan 641 millones 42 mil pesos. A la vista de estos indicadores, el PRD considera que la Secretaría del Área parece fallar en su declarado objetivo de orientar las finanzas públicas al desarrollo integral del Estado, con la aplicación pertinente de recursos, desempeño fiscal, programación y disciplina presupuestaria acorde a las necesidades de los tamaulipecos. He dado cuenta. Gracias. Gracias, compañero diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. En tercer término, tenemos la participación del diputado Patricio Edgar King López en representación del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, amigo diputado. Gracias, diputado presidente. Con su venia, contador público Miguel Ángel González Alum, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El manejo adecuado de las finanzas públicas contribuye con el crecimiento económico. Para minimizar las fallas del mercado en cuanto a bienes públicos, externalidades e información imperfecta, el gobierno cuenta con instrumentos para alcanzar la eficiencia económica y el bienestar social. De la misma forma, impulsa la redistribución del ingreso a favor de los que menos tienen para lograr una sociedad más justa. Bajo los anteriores considerandos, vemos que son satisfactorios los resultados obtenidos en el ramo de las finanzas. Se han fortalecido la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, así como la evaluación del gasto público estatal con indicadores de desempeño. Del mismo modo, el proceso de armonización contable fue robustecido mediante capacitación del personal de las unidades administrativas involucradas. Se ha ampliado el número de contribuyentes mediante su inscripción en el padrón del régimen de incorporación fiscal. Para cumplir con el compromiso de un Tamaulipas humano, se aplicaron los recursos públicos para la prestación de servicios en la educación, en el tema de salud, asistencia social, cultura, deporte y desarrollo social. Sobre la capacidad financiera del Estado, las agencias internacionales calificadoras mantienen a Tamaulipas como de bajo riesgo y capacidad de pago en el rango muy fuerte, producto de una adecuada administración de las finanzas públicas. El Partido Verde Ecologista de México, los resultados antes señalados demuestran el esfuerzo del gobernador del estado, el ingeniero Egidio Torre Cantú, por mantener finanzas públicas sanas, al mismo tiempo de satisfacer las legítimas demandas de los tamaulipecos. Secretario Contador Miguel Ángel González Alum, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, con el debido respeto le solicito, le transmita al señor gobernador, el ingeniero Egidio Torre Cantú, nuestro reconocimiento y felicitación por los resultados obtenidos en materia de finanzas públicas, lo que coadyuva al cumplimiento
de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo en Tamaulipas 2011-2016 en beneficio del pueblo tamaulipeco. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado Patricio Edgar King López. Enseguida participa la diputada Erika Crespo Castillo en representación del partido Nueva Alianza. Adelante, amiga diputada. Gracias, presidente. Con el permiso de quien preside esta comisión, compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza consideramos que este tipo de comparecencias sientan las bases para cumplir con los principios y valores de un Estado de Derecho democrático a partir del diálogo y la rendición de cuentas, fortaleciendo a su vez los lazos de colaboración existentes entre los diversos poderes estatales. En esta ocasión, saludamos y recibimos con mucho gusto y con mucho respeto al contador Miguel Ángel González Alum, secretario de Finanzas en el Estado. Sea usted bienvenido, secretario, al Congreso del Estado de Tamaulipas. Las finanzas públicas radican en la importancia de satisfacer cada una de las necesidades más apremiantes de la sociedad, compuestas por la salud, a través de los servicios públicos que eleven la calidad de vida de todas y todos los tamaulipecos. La recreación, con el objetivo de contar con espacios dignos de convivencia que reconstruyan y fortalezcan el tejido social. Y por supuesto, la educación de calidad como instrumento imprescindible para la movilidad social y la construcción de un Estado más próspero. Por ello, resaltamos el avance que se ha tenido este año en dichos sectores, haciendo un comparativo entre el informe del Estado que guarda la Secretaría de Finanzas en 2013 con el actual de 2014, vemos un incremento del 6.27% en educación básica y normal, en salud de un 5.58% y en la infraestructura social municipal y estatal de un 9.49%, lo que refleja la responsabilidad y el compromiso social de la actual administración. Por otro lado, hemos de resaltar el interés del gobierno encabezado por el ingeniero Egidio Torre Cantú por proteger la economía de las familias tamaulipecas con diversos programas, tales como Ponte al Corriente, donde se condonan multas y recargos a los contribuyentes con rezago, y el programa Traje a la Medida, el cual condona deudos a los propietarios de vehículos, así como el apoyo otorgado a través de estímulos fiscales a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad, que fortalece las acciones compensatorias para estos grupos de la población en situación de vulnerabilidad, reforzando la inclusión social. Sin duda alguna, como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, he manifestado que cada vez más debemos integrar las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus responsabilidades y la realización de trámites y servicios públicos, por lo cual hago un reconocimiento en el avance que se ha logrado en la dependencia que usted dignamente dirige por contar con tecnología en dichas oficinas que proporcionan una mejor atención y orientación para agilizar los trámites y pagos, lo que fortalece la capacidad de recaudación de nuestro Estado. Otro tema relevante para nuestro Instituto Político es el relacionado con el acceso humano al agua. En Nueva Alianza contamos con una agenda específica para fortalecer la preservación de este vital líquido y las condiciones que garanticen su acceso al consumo humano. Al respecto, observamos en el informe que presenta que este año de ejercicio se ha invertido considerablemente en la infraestructura social a través de obras de agua potable, alcantarillado y drenaje, lo que trae consigo el avance en el cumplimiento por parte del gobierno de asegurar el derecho humano al agua en todos los sectores y rincones de la entidad. En nuestro Instituto Político reconocemos su trabajo y el de su dependencia, pues ha mantenido a Tamaulipas en un ambiente de finanzas sanas, lo que ha generado que nuestro Estado crezca y con ello se desarrolle plenamente. En este sentido, señor secretario, desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos que el estado de las finanzas públicas estatales cumple con su papel de ser el pilar más importante desde el cual se despliegan todas las acciones y programas que permiten alcanzar los indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo cual le solicito de manera respetuosa sea el conducto para hacerle saber al ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador constitucional de Tamaulipas, que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza le reitera el apoyo y la confianza para seguir construyendo juntos el Tamaulipas que todos queremos. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañera diputada Erika Crespo Castillo. Tiene
el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garza de Cos por el Partido Acción Nacional. Adelante, compañero diputado. Suave. Con el permiso del presidente, compañeras y compañeros diputados, contador público Miguel Ángel González Salud, secretario de Finanzas del Estado, sea usted bienvenido a este salón de comisiones. A pesar de que el documento que contiene el informe presentado por el Ejecutivo se refiere que nuestra entidad mantiene un nivel de endeudamiento de bajo riesgo y que el mismo se ha realizado con apego a la normatividad vigente, consideramos que la deuda pública del Estado, que actualmente asciende a más de 10.700 millones de pesos, de continuar esta tendencia en el mediano plazo, será insostenible tal y como acontece a nivel federal. Por otra parte, actualmente los gobiernos de cualquier nivel deben de ser más eficientes y eficaces en la recaudación y más responsables para la erogación. En este sentido, por el bienestar de la economía de las familias tamaulipecas, es necesario eliminar el injustificado impuesto a la tenencia vehicular, pero conscientes de que la recaudación por este impuesto se destina a diferentes rubros, se deben de analizar y en su caso implementar alternativas de solución bajo criterios de justicia distributiva que involucren y beneficien a todos los sectores de nuestra sociedad. Por otro lado, dentro de los temas de planeación y programación del presupuesto estatal, nos hemos percatado de que el rubro de protección civil es y sigue siendo ignorado, aun y cuando la historia nos señala que ante la presentación de desastres naturales, la administración gubernamental se ve obligada a disponer y ejercer fondos que habían sido previamente proyectados para rubros directamente relacionados con el desarrollo económico. Y esto, en el mediano y largo plazo, impacta negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los mismos, todo lo cual es en perjuicio de los propios tamaulipecos. Asimismo, esta administración del Estado tiene a cuestas el reto y la obligación de analizar el correcto destino y aplicación de los recursos a fin de contribuir y apoyar a los municipios fronterizos debido a la lamentable decisión del gobierno federal de homologar el IVA en dicha zona, lo que indudablemente ha generado un impacto negativo, ya que se refleja en la falta de competitividad con relación al comercio de nuestro vecino país del norte, lo que se traduce en cierre de empresas y desempleo. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ratificamos el compromiso en la búsqueda de soluciones que permitan encontrar el camino del desarrollo del Estado. Sin embargo, reiteramos nuestra postura de solidaridad con los tamaulipecos y el categórico rechazo a figuras impositivas sin fundamento. Es decir, no más endeudamientos e impuestos injustificados que afecten la economía de nuestros representados y comprometan el bienestar de generaciones futuras. Es cuanto tengo que decir. Gracias, compañero diputado Francisco Javier Garza de Cos. A continuación, me voy a permitir fijar el posicionamiento en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el permiso de mis compañeros diputados aquí presentes. Compañeras diputadas y diputados, el día de hoy nos encontramos convocados para continuar con el análisis del segundo informe de gobierno. En esta ocasión toca el turno en la materia financiera de la administración pública. Para ello, agradezco la asistencia del titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el contador público Miguel González Salum. Su presencia en este recinto es una muestra clara de apertura,
cooperación y rendición de cuentas. Es un esfuerzo por consolidar este gran proyecto de Estado para lograr un Tamaulipas más próspero, fuerte y equitativo. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, agradezco la oportunidad que se me brinda para fijar nuestro posicionamiento como bancada en esta comparecencia, bajo la primicia de que el Congreso del Estado de Tamaulipas es un poder emanado del pueblo que vela por los intereses del mismo y que rendir cuentas a la ciudadanía no debe ser una actitud condicionada, sino un ejercicio en el que la ciudadanía tiene derecho a conocer el manejo de los recursos provenientes de sus contribuciones. Para nosotros, constituye un claro esfuerzo de la presente administración por mantener un sistema económico estable para nuestra entidad. Como ya lo comentó el señor secretario, las erogaciones son los diferentes programas y acciones que desde la Secretaría de Finanzas se lleva a cabo, constituye una productiva y eficiente labor realizada al frente de la Secretaría de Finanzas. Las acciones que se están realizando en materia de política financiera durante el cuarto año de gobierno del ingeniero Egidio Torres Cantú reflejan el compromiso honesto del secretario de Finanzas en el manejo de los recursos para asegurar la eficaz obtención y aplicación de los mismos en un marco de legalidad y justicia, con la participación y conocimiento de la sociedad, contribuyendo a la realización de los programas de gobierno para el desarrollo del Estado. Sabemos y estamos claros que la transparencia y rendición de cuentas son una tarea fundamental, sobre todo tratándose del manejo de los recursos de los tamaulipecos. Por ello, consideramos como grupo parlamentario que la planeación, programación y presupuesto de las políticas públicas que hoy se informan se apegan estrictamente al modelo establecido en las disposiciones fiscales que rigen el presente ejercicio 2014. Nos queda claro que el tema central de esta comparecencia es el esfuerzo realizado a lo largo de este año 2014 para mantener una estabilidad de las finanzas públicas que permitan más ahorro y productividad en cada una de las áreas de la administración pública. Ellos nos permite una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos con austeridad, pero con el pleno compromiso de hacer lo necesario para que la sociedad tenga los satisfactores que necesita. Señor secretario, luego de haber escuchado con atención el estado que guarda las finanzas de nuestro estado como grupo parlamentario, reconocemos que la administración y asignación de recursos públicos a su cargo representa para nosotros un ejercicio de transparencia honesto y eficiente, y que con él se garantiza para Tamaulipas un crecimiento sostenido en la participación conjunta del gobierno y la sociedad. Sabemos que la dependencia a su cargo juega un rol clave en la economía de nuestro estado. Las acciones del gobierno estatal impactan por ende en las actividades de nuestros municipios e influyen de manera directa o indirecta en la inversión del sector privado y, sobre todo y más importante, el ahorro de las familias. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional continuaremos trabajando en apoyo a estas propuestas y buscaremos aprobar un paquete económico en concordancia con los objetivos a largo plazo que implican particularmente abonar a un mejor desempeño económico y crecimiento como entidad federativa. Tamaulipas tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos. Debido a ello, lo exhortamos de manera respetuosa a que continúe dando su mayor esfuerzo y compromiso para fortalecer las finanzas de nuestro estado y proyectar el rumbo de nuestra economía sobre bases sólidas y factibles, basados en un sistema tributario eficiente que incentive a una mayor inversión y desarrollo que traslade la población a mejores condiciones de vida. Por su atención, muchas gracias. Prosiguiendo con el desahogo de la comparecencia, se abre la primera fase de preguntas hasta por 3 minutos.
En primer término participa el diputado Arsenio Ortega Lozano en representación del Partido del Trabajo. Adelante, compañero diputado. Gracias. Buenas tardes nuevamente, señor secretario de Finanzas. Son cuatro preguntas. La primera, ¿cómo ha ejercido la atribución de administrar y custodiar los fondos o valores del gobierno del Estado en el tiempo que lleva al frente de esa dependencia? Dos, ¿considera usted que hay transparencia plena en el manejo de los recursos económicos del Estado? Tres, ¿podría explicarnos la situación financiera derivada de los endeudamientos hasta por 6,000 millones de pesos de la 60ª legislatura, que la 60ª legislatura aprobó al entonces gobernador del Estado para el Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010? Cuatro, ¿podría explicarnos la situación específica de los endeudamientos que por más de 2,000 millones de pesos fueron autorizados por la 61ª legislatura al actual gobernador, así como la forma de su ejercicio y de pago? Muchas gracias y de antemano por sus respuestas. Gracias. Gracias, compañero diputado Arsenio Ortega Lozano. En segundo término, participa el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas en representación del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, compañero diputado. Con la venia de la presidencia, honorable pleno legislativo, discúlpenme ustedes, por favor. Miren, por más que leo y releo el informe del secretario de Finanzas de Tamaulipas, no encuentro un dato relevante sobre el endeudamiento público durante el ejercicio fiscal a que se refiere en la página 12. Habla de dos créditos con manobras, luego alude en términos imprecisos a otro crédito contratado. Más o menos podemos identificarlos. Sin embargo, por ningún lado aparecen datos que nos informen de un empréstito distinto. Acuérdense, colegas, que el 25 de junio del presente año esta soberanía obsequió un controvertido decreto que autorizó al organismo de Itaú hasta por 150 millones de pesos, teniendo al gobierno de Tamaulipas como obligado solidario y dándole amplia libertad de reunir, incluso con alguna institución financiera mexicana, incluidas las privadas, que ofrecen créditos más caros que la banca de desarrollo. De esto no dice ni media palabra el documento presentado hace unos cuantos momentos, en detrimento de una obligada transparencia. El PRD muy atentamente solicita al contador público Miguel Ángel González Alum que en su carácter secretario de Finanzas explique a este poder legislativo qué pasó con el controvertido préstamo autorizado al Itaú y por qué razones parece ocultarse a esta ciudadanía popular lo sucedido sobre el particular. Segunda pregunta, ¿a cuánto asciende el padrón de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal? Tercera pregunta, ¿cómo afecta la caída en el precio del petróleo a las finanzas públicas del Estado y al país? Siguiente pregunta, ¿cuál fue el comportamiento más reciente de los indicadores fiscales de recaudación del Estado? Última pregunta en esta ronda, ¿qué obligaciones asumió el Estado para el ejercicio fiscal 2014 en la administración del régimen de incorporación fiscal, anexo 19, y cuál ha sido el resultado en el presente año de dicho régimen? ¿Es cuánto? Gracias, compañero diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. En tercer término, participa el diputado Patricio Edgar King López en representación del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, compañero diputado. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, vemos que en el eje de Tamaulipas Sustentable habla de una inversión de cerca de los 2.187 millones. A mí me gustaría saber cuánto invierte el Estado para los programas a protección al medio ambiente específicamente. Y otra pregunta, ¿cuánto ha sido la inversión para la prevención del delito, los consejos tutelares para menores infractores, el sistema carcelario y el nuevo sistema de justicia penal en cuanto y cuánto está por invertirse para el próximo ejercicio? Es cuánto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado Edgar Patricio King López. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Crespo Castillo,
En representación del partido Nueva Alianza. Adelante, amiga. Gracias, diputado presidente. Como lo he manifestado en el posicionamiento, reconocemos los avances del gobierno en el incremento a la educación básica y normal. En este contexto es importante seguir sumando esfuerzos para avanzar en materia educativa. Por ello, he de resaltar que Nueva Alianza siempre ha estado a favor del fortalecimiento de la calidad de la educación a través del sostenimiento de las escuelas, modernización de la tecnología, becas, lo cual impacta en el rendimiento escolar. En ese sentido, secretario, quisiéramos saber cuál es la inversión que se ha efectuado, que ha efectuado el gobierno del estado en la estructura educativa propiamente. Gracias. Gracias, compañera diputada Erika Crespo Castillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garza de Cos. Es igual, si quieres que sea. Pónganse de acuerdo. Okay. Bueno, voy para. Sí. Licenciado Miguel González Alum, como usted lo ve, hay mucha preocupación en todos los compañeros con el tema de la deuda pública. Y debería de haber esa preocupación en todo el país, y creo que la hay porque ya está en camino una nueva legislación en la materia, porque como todos sabemos, las fuertes crisis que se tienen en España y en Argentina son derivadas principalmente de los endeudamientos de las autonomías y de los estados respectivamente. Entonces es importante que si la federación durante casi 15 años no tuvo déficit, no tuvo aumento en su deuda, pues que los estados y los municipios y los organismos operadores de agua no destruyamos esa estabilidad económica que habíamos conservado. Por eso sería importante que usted nos informara a qué porcentaje del Producto Interno Bruto asciende la deuda de Tamaulipas y que me la comparara con estados como Querétaro, por ejemplo. A ver a qué porcentaje asciende en Querétaro y a qué porcentaje asciende en Tamaulipas. ¿A qué porcentaje o algún otro estado que usted considere que puede ser factible de comprobar? Tenemos que saber cómo estamos, si no nos medimos no podemos saber. ¿A qué porcentaje del presupuesto anual corresponde? Por otra parte, y en el mismo tenor, usted declaró a la prensa que tendríamos un 5% de aumento en los ingresos durante este año. Como fue en prensa escrita, bueno, queremos saber si es así. Y de ser así, ¿cuál fue la fuente que propició que estos ingresos subieran? Y por último, si tiene alguna proyección del importe que recibirá el Estado por concepto de renta petrolera en lo que se refiere a la exploración y explotación de hidrocarburos para el próximo año. Gracias, diputado. Muchas gracias. Con gusto, diputado. Gracias, compañero diputado Juan Patiño Cruz. Y enseguida se le concede el uso de la palabra al diputado Erasmo González Robledo, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, amigo diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Diputados, compañeros de la 62ª legislatura, damos la bienvenida a nuestro amigo secretario de Finanzas, Contador Público, Miguel González Alum. Y reconocer de antemano el apego estricto de la Secretaría a su digno cargo y de su equipo de trabajo. Es importante resaltar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo del titular del Ejecutivo en Tamaulipas, una de las primeras importantes es, primero, la consecución de los ingresos necesarios para alcanzar en gran medida lo que contiene este ambicioso Plan Estatal de Desarrollo y, por supuesto, el uso adecuado con apego a lo que mandata la ley. Me pareció muy, muy acertado el hecho de que inicia la comparecencia del secretario con el correcto ejercicio del presupuesto y el manejo de las finanzas públicas del Estado. Debe enfocarse estrictamente al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Reitero, la Secretaría de Finanzas ha sido una fiel intérprete de la política pública del gobierno del ingeniero Egidio Torre Cantú. El tema del endeudamiento, creo, y aquí me voy a centrar también porque es importante tocarlo, creo que el secretario tiene los elementos suficientes para poder suscribir en su comparecencia su explicación. Sin embargo, yo también quisiera tocar este tema porque me parecía muy importante explicar ¿qué porcentaje de las participaciones están comprometidas para garantizar la deuda pública del Estado? Es un punto de referencia importante, como lo menciona el diputado Juan Patiño,
Y bueno, creo que ese sería el centro de mi pregunta, señor secretario, y muchas gracias de antemano por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Erasmo González Robledo. Con el objeto de dar respuesta y formular comentarios en torno a las preguntas y planteamientos que anteceden, se le concede el uso de la palabra al ciudadano contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas, hasta por 15 minutos. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, diputado presidente. Vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas que me han formulado en esta primera ronda. Y agradeciendo, por supuesto, su atención a la exposición y a que finalmente todo lo que pretendemos con esta exposición es que el estado de las finanzas públicas de Tamaulipas sea lo más claro posible, agradeciendo por lo mismo las preguntas que están realizando. ¿Cómo ha ejercido la atribución de administrar y custodiar, diputado Arsenio Ortega, los fondos o valores del gobierno del estado? Bueno, el manejo de los fondos y valores se realiza en estricto apego a las disposiciones legales. Eso es un hecho. Se aplican distintas reglas de operación a los programas y, por supuesto, en ellas hemos sido muy estrictos para que cada programa y cada dependencia siga sus reglas de operación. ¿Considera usted que hay transparencia plena en el manejo de los recursos económicos del estado? Existe la transparencia porque a través de la Secretaría a mi cargo se da cumplimiento estricto al estipulado en el capítulo 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relativo a este capítulo a la transparencia y la difusión de la información. Es en ese sentido que ya estamos enviando trimestralmente los informes al Consejo Nacional de Armonización Contable, por supuesto a través de las páginas del Gobierno del Estado. Estamos dando cumplimiento al mismo. Adicionalmente y de forma trimestral también, la página del gobierno y para su consulta, como ya lo mencioné, los estados financieros principales a que nos obliga la ley, están siendo publicados. ¿Podría explicarnos la situación financiera derivada de los endeudamientos hasta por 6,000 millones de pesos? Se cuenta con un crédito contratado efectivamente, que se contrató en la pasada administración estatal, hasta por 6,000 millones de pesos. Se tiene un instrumento de cobertura por el cual se están pagando intereses de un 5.8% anual. Al día de hoy se tiene un vencimiento en el año 2029, garantizado mediante la afectación del impuesto sobre remuneraciones del personal subordinado, el trabajo del personal subordinado. Cuenta este crédito con dos calificaciones crediticias de A y AA+, lo cual representa la fortaleza financiera de los mismos y, por supuesto, muestra la capacidad de pago que tiene el gobierno del estado. La situación específica en materia de endeudamientos por más de 2,000 millones que fueron autorizados por esta legislatura, así como la forma de su ejercicio y pago. Bueno, reserva que esa información es pública, les quiero compartir alguna estadística que tengo por aquí, que fue aprobado por la 61ª legislatura en los ejercicios fiscales 13 y 14, y se distribuye de la siguiente manera. Seguridad pública, 1,500 millones de pesos, los cuales fueron contratados con el Banco Santander por 963 millones y Bancomer 537. La reconstrucción de los daños causados por Ingrid, se contrató un crédito con manobras de 250.8 millones de pesos. Para realizar las aportaciones a los programas de infraestructura, materia de Paripaso, se contrató un crédito con manobras por 390.2 millones de pesos que nos permitió potenciar recursos para la inversión de hasta 1,000 millones de pesos con la parte federal y algo de parte municipal. El ejercicio de dichos créditos se ha realizado conforme a los fines establecidos en el decreto respectivo autorizado por esta soberanía, por supuesto. Y actualmente, pues los créditos actuales estos se encuentran en periodo de amortización. Muchas gracias, diputado Ortega. Es el video como para sus implicaciones.
Con respecto a las preguntas que hace el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas, ¿qué obligaciones asumió el Estado para el ejercicio fiscal 2014 en la administración del régimen de incorporación fiscal? Y con gusto doy respuesta a ello. Las obligaciones principales son la orientación fiscal gratuita para contabilidad simplificada en la página del SAT, la inscripción y actualizaciones al Registro Federal de Contribuyentes de quienes acudan a nuestras oficinas, la generación de la contraseña y la facturación electrónica, que es una parte importante. Desde nuestras oficinas fiscales y con el apoyo y la capacitación que nos ha dado el Servicio de Administración Tributaria, puede existir la emisión de facturas electrónicas para beneficio de los contribuyentes. El sistema de registro fiscal, mis cuentas, para contribuyentes también de este régimen de incorporación fiscal y, por supuesto, el control de obligaciones. El resultado es que, derivado de la administración de este régimen, resultado en materia de finanzas públicas, el gobierno del Estado recibirá un fondo de compensación de repecos intermedios por 54 millones de pesos. Esto es derivado de un convenio que todas las entidades federativas han firmado con la Federación. Al mes de noviembre ya se han recibido 35 millones de pesos. Además, se recibe un incentivo por la administración del RIF del 70% del impuesto recaudado por el SAT, y que al mes de noviembre se han recibido actualmente 30 millones de pesos. ¿A cuánto asciende el padrón de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal? Al inicio del año, el padrón de contribuyentes que migraron del régimen de pequeños contribuyentes al nuevo régimen de incorporación fiscal era de 130.600. En la fecha actual tenemos 168.000 contribuyentes registrados a este nuevo régimen, diputado. Representa un incremento superior, hasta en un 300%, al objetivo inicial planeado. Los convenios de coordinación con la Federación nos habíamos planteado para Tamaulipas crecer en 12.500 el número de contribuyentes. Afortunadamente han dado buenos resultados el trabajo que se ha hecho en materia de coordinación entre el SAT y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y tenemos 37.500 nuevos integrantes del régimen de incorporación fiscal. A ellos se les da, y ya se tuvo un evento en la ciudad de Tampico en donde se les dio a conocer los beneficios de pertenecer al mismo. Importante es reconocer en el gobierno federal el que haya echado a andar un programa inédito en esta materia, en donde se reciben beneficios fiscales para quienes se incorporen a este nuevo régimen. Los beneficios principales son el no pago de impuestos del IVA y el ISR, y en su caso el IEPS, por el primer año, y paulatinamente se va a ir pagando el 10% del impuesto causado para los siguientes 10 años. En el mes 9 se va a pagar el 90% del impuesto causado, en el mes 10 el 100%. Adicionalmente a este beneficio fiscal, también se ofrecen beneficios en materia de salud y seguridad social, con el pago al 50% de las aportaciones y cuotas obrero-patronales que se tienen que hacer al IMSS y al Infonavit. Adicionalmente, estos nuevos contribuyentes pueden tener acceso a programas de capacitación y a los créditos que ofrece la instancia federal a través de NAFIN y a través de la Banca de Desarrollo. Siguiente pregunta: ¿cómo afecta la caída en el precio del petróleo a las finanzas públicas del Estado y del país? Realmente no representa una afectación para las finanzas públicas, porque recientemente el gobierno federal ha contratado una cobertura por un valor superior a los 10.700 millones de pesos, en la que nos asegura que el precio del petróleo, para efectos de finanzas públicas, se va a mantener a 79 dólares por barril, tal como lo estimó y aprobó la Cámara de Diputados. Es en ese sentido que las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios no corren algún riesgo. Se contrató esta cobertura. ¿Cuál fue el comportamiento más reciente de los indicadores fiscales de recaudación en el Estado? Y por aquí tenemos los datos. Los principales indicadores se refieren al predial, a la recaudación por conceptos de servicios de agua potable y a otros impuestos locales y derechos. El comportamiento más reciente nos dice que tuvimos un incremento de cifras consolidadas
de acuerdo a la estadística del 10.57%. Tamaulipas, con este crecimiento del 10.57%, ocupó el lugar número 7 a nivel nacional de acuerdo a la última estadística. Y a nivel nacional, el comportamiento de los indicadores fue con un decremento del 3.81%. Es decir, Tamaulipas estuvo arriba de este promedio. La siguiente intervención del diputado Patricio Edgar King López, con gusto, distinguido diputado, se le da respuesta a las preguntas. ¿Cuándo invierte el Estado para los programas de protección al medio ambiente? El Estado invierte en estos programas que, por supuesto, son una prioridad por la materia a la que nos estamos refiriendo. Ahorita le voy a dar los datos, señor diputado. Aquí tengo la estadística de algunos programas y aquí está. Se invierte en la cultura de preservación del medio ambiente para este año 2014, 2,941,000 pesos. En energía convencional, la gestión de este recurso son 377,000 pesos. Equipamiento para el servicio público, 2,466,000 pesos. En la gestión de residuos, 32,339,000 pesos. Laboratorio ambiental, es un total de 226,000 pesos, preservación de especies animales, 4,203,000 pesos, transporte público dentro de esta materia, 734,000 pesos, en infraestructura, en gestión de residuos, 9,598,000 pesos. El total de la inversión en materia de protección al medio ambiente para este año 2014 será de 43,289,000 pesos, siendo de la parte estatal 33,893,000 pesos y por la parte federal 9,396,000 pesos. ¿Cuánto ha sido la inversión para la prevención del delito, consejos tutelares para menores infractores, sistema carcelario, el nuevo sistema de justicia penal y cuánto está por invertirse? Con gusto doy respuesta a su pregunta, señor diputado. Para prevención del delito se habrá de invertir este año 2014 un monto de 129,854,000 pesos. Para el rubro de consejos tutelares para menores infractores es un monto de 25,770,000 pesos. En sistema penitenciario, que incluye operación, programas y programas específicamente, 36,955,000 pesos. Importante destacar la inversión en el nuevo sistema de justicia penal que tendrá que estar operando ya para el año 2018. El Estado ha estado dando una especial prioridad a la construcción de la infraestructura y de la capacitación de la gente que va a operar estos nuevos centros de justicia. Este año serán 49,163,000 pesos lo que se invierta en ellos. Y voy a destacar algunas de estas edificaciones, como la construcción del Centro Integral de Justicia en González, con una inversión de 14,000,000 de pesos, que ya está ejercido, la construcción del Centro Integral de Justicia en Río Bravo por 19,000,000 de pesos, la construcción del Centro Integral de Justicia en Victoria, que suma 125,000,000 de pesos, en Miguel Alemán, en Jico y en San Fernando también hay inversiones en este rubro. Adicionalmente, se está iniciando ya con la construcción y con la licitación de la construcción de sala de control de juicio oral en Tula y en Vallehermoso, y próximamente vienen las principales ciudades del estado. La pregunta de la señora diputada del panel, diputada Erika Crespo Castillo, ¿cuánto es la inversión en educación? La inversión total
en educación por la parte federal es de 11,553 millones de pesos, la parte estatal 4,152 millones de pesos, dando un total general de 15,706 millones de pesos. A destacar los programas de becas, por supuesto, de infraestructura educativa y los programas de útiles escolares. Muchas gracias, distinguida diputada. Bien, prosiguiendo con el desahogo. Sí, falta una, adelante. Adelante, adelante, adelante. Tiempo. Y voy a ser más preciso en las respuestas para aprovechar el tiempo. Perfecto. En la segunda ronda. Es que preguntó el alma, no ha contestado. Diputado Patiño, respuesta a sus preguntas. ¿A qué porcentaje del Producto Interno Bruto asciende la deuda? El porcentaje del Producto Interno Bruto al que asciende la deuda de Tamaulipas es del 2.5%, estando este porcentaje ubicado en la media nacional. No tengo la estadística de algunos otros estados, pero de lo que sí estoy seguro es que estamos en la media nacional. ¿A qué porcentaje el producto del ingreso anual corresponde? Bueno, el servicio de la deuda en Tamaulipas es de aproximadamente también del 2.5% del presupuesto total. Usted declaró que este año tendríamos un 5% de aumento en los ingresos. El aumento de los ingresos se dio de una manera importante, principalmente estuvo motivado por la reforma fiscal que se implementó el año pasado. Por concepto de participaciones y aportaciones, el incremento superó el 9% y en el concepto de ingresos propios tuvimos un aumento poco superior al 3%. En general, de lo que estaba estimado de los ingresos de este año de 37.102 millones de pesos, más todas las firmas de convenios, programas y proyectos con la Federación que sumaron 5.500 millones de pesos, vamos a tener un cierre anual de 44.262 millones de pesos. Es el aumento en los ingresos que se potencia de una manera importante precisamente por los convenios que asignamos con la Federación durante el año, independientemente de las cifras que ya le di a conocer. La fuente de este ingreso, principalmente pues son aportaciones, que son la principal fuente, después las participaciones, después los ingresos propios y finalmente los recursos convenidos con la Federación. ¿Alguna proyección del importe que tendremos por la exploración y explotación de hidrocarburos? Hay dos fondos que van a distribuir recursos a los estados petroleros. Uno es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que este año le da recursos a Tamaulipas por una cantidad poquito superior a los 350 millones de pesos. El año que viene el aumento será de un 50% y estaremos cercanos a los 525 millones de pesos por este concepto, que vienen llegando por el ramo 28. Y por el ramo 23 se estableció el nuevo fondo que deriva de un impuesto que coloquialmente se le llama el predial petrolero. Ese fondo se estima, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, que vaya a ser superior en 3.000 millones de pesos para todo el país, de los cuales hay una estimación cercana que depende en gran medida de los trabajos de exploración y extracción que se hagan en la superficie de nuestro estado, pero estamos calculando que pueda llegar a ser entre 400 y 500 millones de pesos los que le lleguen a Tamaulipas. Es cuanto, señor diputado, y muchas gracias. Gracias. Y respondo a la pregunta del diputado Erasmo. Es una, entonces va a ser. Gracias. En la segunda. Gracias al diputado Erasmo. Gracias. La felicitación. El porcentaje de las participaciones que garantiza nuestra deuda pública, señor diputado, es el 22%. El 22% es la cantidad. Muchas gracias a todos. Gracias, secretario. Prosiguiendo con el desahogo de la comparecencia, se abre la segunda ronda de preguntas hasta por 3 minutos. En primer término, participa el diputado Arsenio Ortega Lozano en representación del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Por favor.
Gracias y buenas tardes nuevamente. Pregunta A. ¿Podría explicarnos las condiciones de pago y garantías pactadas entre el Estado y los acreedores de los tres créditos que, por una suma total de 1,718 millones de pesos, se contrataron este año? B. ¿Dónde pueden consultarse públicamente los dictámenes de riesgo crediticio y capacidad de pago de la deuda pública estatal emitidos por las agencias internacionales calificadoras de deuda, así como los contratos de servicio que en su caso se hayan firmado con dichas agencias? C. ¿Podría aclarar la forma en que tales financiamientos públicos impactan en las participaciones o aportaciones federales en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015, los plazos de amortización, los intereses, los costos financieros y los accesorios legales? D. ¿Podría informarnos su posición acerca de la actual política de ingresos y egresos del Estado y la posición del gobierno estatal frente al clamor popular que plantea derogar el impuesto local sobre la tenencia y uso de vehículos? Y E, por último, ¿tendría alguna objeción el gobierno del Estado de que se eleve a rango de ley el programa de útiles escolares que desde el inicio de la administración actual se ha venido implementando, lo que demuestra que no impactaría en las finanzas públicas? Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Gracias, diputado. Gracias, compañero diputado Arsenio Ortega Lozano. En segundo término, participa el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas en representación del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, compañero. Con la venia del diputado presidente y de este honorable pleno, cito en forma textual un párrafo que en el informe financiero incluye en la página 12 y dice que las agencias internacionales calificadoras, no digo, no menciono cómo porque le diría como Peña Nieto, no sé inglés, pero dice que mantienen nuestra deuda dictaminada con bajo riesgo crediticio y capacidad de pago en el rango de muy fuerte. Nada menos que la Auditoría Superior de la Federación, esta última, elaboró un documento titulado Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, cuyo en la página 78 destaca lo que copio o lo que sigue. De las 32 entidades federativas analizadas, 25 muestran una tendencia de mayor crecimiento del saldo de la deuda respecto del gasto de inversión, con los porcentajes del indicador muestran tendencias descendentes con mayor incidencia en los estados, y uno de ellos precisamente es Tamaulipas. Le apreciaría a nuestro amigo el secretario de Finanzas de Tamaulipas que diga a este órgano representativo si las puntualizaciones de la Auditoría Superior de la Federación carecen de validez y si por lo mismo no los toma en cuenta. Siguiente pregunta. ¿A qué concepto se destina el presupuesto? ¿A qué conceptos se destina el presupuesto de seguridad pública? ¿Cuánto invierte el gobierno del Estado en infraestructura hidráulica? ¿Cuántas auditorías han efectuado al año por parte de la Secretaría de Finanzas? ¿Qué impuesto es el que más recauda el Estado? ¿Es cuánto? Quisiera felicitarlo como Erasmo, pero ya nomás me queda un minuto. Felicidades. Gracias, compañero diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. En tercer término, participa el diputado Patricio Edgar King López en representación del Verde Ecologista, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, compañero amigo. Gracias, diputado presidente. Secretario, yo quisiera saber con qué medios cuenta el contribuyente para cumplir de forma cabal y oportuna sus obligaciones fiscales y cuáles son los medios de difusión que está utilizando su secretaría. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, compañero diputado Edgar King López. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Crespo Castillo, en representación del Partido Nueva Alianza. Adelante, amigo. Gracias, diputado presidente. El respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático, lo cual implica la necesidad de identificar a las víctimas en un ámbito independiente al del derecho penal, que es su campo original y prioritario, con el objetivo de que se establezcan las bases legales necesarias para la adecuada y oportuna atención, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
De ahí la importancia del Estado en invertir en este rubro para proteger los derechos humanos. En este sentido, secretario, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuánta inversión se ha destinado al fondo para atención y apoyo a las víctimas del delito? Y la segunda, ¿cuál es la inversión para el nuevo centro de atención y apoyo a las víctimas del delito? De antemano, muchas gracias por su respuesta, secretario. Gracias, diputada Erika Crespo Castillo. Enseguida se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Garza de Cos por el Partido Acción Nacional. Adelante, compañero diputado. Ahorita tengo unos minutos aquí también, espera. Con el permiso del presidente. Yo tengo tres preguntas. Una de ellas, con base en la tendencia actual del incremento de la deuda pública del Estado, ¿se tienen considerados en esta administración más créditos? Dos, ¿en qué términos se incorporó la aplicación de indicadores de desempeño para la evaluación del ejercicio de gasto en los programas de mayor impacto social? ¿A qué se refiere el documento que contiene en el informe? Y la tercera pregunta, ¿la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto le quita ingresos tributarios a Tamaulipas y a todos los estados que recaudaban lo correspondiente a los famosos repecos? ¿Esta administración estatal de qué manera está compensando la referida falta de ingresos? Gracias, compañero diputado Francisco Javier Garza de Cos. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Báez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, compañero diputado. Muchas gracias, presidente. Secretario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenía cuatro preguntas, algunas de las cuales han sido ya tocadas, aunque sea de forma parcial. Voy a hacer también entonces parcial en mis comentarios. Los recursos públicos que se ejercen en Tamaulipas, en el campo, tienen orígenes variados. Quisiera que nos pudiera dar una información sobre los montos que se ejercen en Tamaulipas, no solo la parte de los recursos de concurrencia que van con Zagarpa, Semarnat, CNA, o algún SEDATU o algunas otras entidades u organismos, sino aquellos programas que han impactado en el campo tamaulipeco y que son con recursos netamente de Tamaulipas. Creo que es de mucha relevancia y no los veo aparecer en el documento que nos hizo su exposición. Antes del informe pensé en preguntarle con qué beneficios contaba los contribuyentes tamaulipecos relativos a tenencia y algunas otras contribuciones. Sin embargo, en su informe ya dio clara muestra de que hay una preocupación importante por agotar el rezago, aun y cuando pueda haber comentarios aquí que desacrediten. Creo que se merece sinceramente esta administración una felicitación por el programa de estímulos fiscales, sobre todo porque ¿a quién van dedicados? Adultos mayores, personas con discapacidad y algunos otros que bien merecen esos estímulos. Pero tanto o más meritorio es esa decisión como la que ya anunció aquí para los contribuyentes cumplidos, que nuevamente creo que es una acción que sin duda será muy bien recibida y que merece todo el reconocimiento. Ya se ha hablado sobre la calificación de la deuda pública y muchos otros comentarios, y también se hizo algún comentario sobre el programa de becas. Yo insistiría solamente en si podemos tener cifras de cuánto le cuesta a Tamaulipas este, el mayor programa de becas de la historia y que tiene un impacto y un énfasis sumamente importante en las zonas rurales. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Juan Báez Rodríguez. Con el objeto de dar respuesta y formular comentarios en torno a las preguntas y planteamientos que anteceden,
Se le concede el uso de la palabra al ciudadano contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas, hasta por 15 minutos. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, diputado Eduardo Hernández. Vamos a dar respuesta primeramente a las preguntas del diputado Arsenio Ortega. ¿Podría explicarnos las condiciones de pago y garantía pactadas entre el Estado y los acreedores de los tres créditos que por una suma total de 1.718 millones de pesos se contrataron este año? Claro que sí, con mucho gusto, tal y como lo autorizó el Congreso del Estado, los tres créditos tienen como garantía las participaciones del ramo 28. Un crédito se contrató con Bancomer para seguridad por 537 millones de pesos, una tasa de TIE más 1.1. En este crédito la fiduciaria es Banregio. El crédito para aportaciones al programa de infraestructura se contrató con Manobras por 390 millones de pesos, una tasa de TIE más 0.94. El fiduciario también es Banregio. Y el crédito para resarcir los pagos ocasionados para la tormenta tropical Ingrid se contrató un crédito con Manobras por 250.8 millones de pesos, una tasa de TIE más 0.65. La fiduciaria es Banorte en este caso. Siguiente pregunta: ¿dónde pueden consultarse públicamente los dictámenes de riesgo crediticio y capacidad de pago de la deuda pública estatal emitidos por las agencias internacionales calificadoras de deuda, así como los contratos de servicio que en su caso se hayan firmado por dichas agencias? Dentro de las mismas páginas de las calificadoras crediticias se puede encontrar el rango que le dan a cada una de las entidades federativas que se califican. Es importante destacar de forma detallada la calificación crediticia que le da cada una de ellas a la deuda soberana de Tamaulipas. Por parte de HR Ratings tenemos el tercer lugar a nivel nacional, una calificación de A+. Fitch Ratings nos da el quinto lugar, una calificación de AA-. Y Moody's es el sexto lugar, una calificación de A1. Es importante destacar que se puede encontrar en las páginas de estas calificadoras crediticias, en las páginas donde califican la deuda de los estados. ¿Podría aclarar la forma en que tales financiamientos públicos impactan las participaciones o aportaciones federales en la ley de ingresos, en el presupuesto de egresos para el año 2015, plazos de amortización, los intereses, y los costos financieros, accesorios, legales? Bueno, actualmente sí tenemos afectado, como habíamos comentado, el 22% de las participaciones federales como fuente de pago, lo que nos ubica en una posición muy aceptable dentro del contexto nacional, porque bueno, estamos siendo uno de los estados que califican la media. En relación al impacto en la ley de ingresos y presupuesto de egresos, se estima una proporción, como ya lo mencionamos, menor al 3% para el ejercicio 2015. Lo comentaba hace rato a pregunta del diputado Patiño, bueno, pues es el 2.5% lo que históricamente se viene dando, por eso estamos estimando de una forma conservadora un rango menor al 3%. También en relación a los plazos, pues bueno, los plazos oscilan, en algunos casos van a 10 años y se van hasta 20 años, el último pago que se tiene estimado es para el 2029 en alguno de los créditos. Siguiente pregunta: ¿podría informarnos su posición acerca de la actual política de ingresos y egresos del Estado y la posición del gobierno estatal frente al clamor popular que plantea derogar el impuesto local sobre la tenencia y uso de vehículos? Bueno, la política de ingresos y egresos del gobierno del Estado primeramente tiene como prioridad el equilibrio presupuestal en todos sus sentidos. Es principalmente con el fin de apoyar la economía de los tamaulipecos, y para tal efecto en materia tributaria se han emitido diversos acuerdos gubernamentales que van encaminados a subsidiar parcialmente algunas contribuciones estatales. Y este año, que recién concluye, fue una muestra palpable la voluntad que tuvo el gobierno del Estado para apoyar la economía de las familias a través de algunos programas que se echaron a andar y que ya dimos a conocer. En relación al impuesto sobre la tenencia, se ha adoptado el acuerdo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es importante señalarlo, mismo que ha sido aplicado prácticamente en la mayoría de las entidades federativas, en la gran mayoría de las entidades federativas que están aplicando el cobro. Y es importante mencionar que este impuesto en Tamaulipas solamente lo pagan el 10% de los propietarios que tienen mayores ingresos
dentro del gran padrón que tenemos de propietarios de vehículos. El padrón es de 1.224.000 vehículos y poco más de 120.000 son los que pagan el impuesto sobre la tenencia. Importante señalar que un 37% de la recaudación de este impuesto se va directamente a los municipios, algo que significa una cantidad de 150 millones de pesos que se utilizan, por supuesto, sus programas sociales y de infraestructura. ¿Tendría alguna objeción el gobierno del estado de que se eleve a rango de ley el programa de útiles escolares que desde el inicio de la administración actual se ha venido implementando? Existe toda la voluntad política del gobernador del estado, el ingeniero Egidio Torre Cantú, de que durante su periodo de administración se puedan seguir entregando los útiles escolares a la totalidad de los alumnos de primaria. Estamos hablando de poco más de 680.000 alumnos que de primaria reciben este beneficio de los útiles escolares. Se ha aplicado todos los años de la administración del ingeniero Egidio Torre Cantú y se habrá de aplicar hasta el último año de su administración. Es cuanto, señor diputado Ortega, y muchas gracias. Siguientes preguntas. Diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Respecto a la calificación crediticia, la opinión la emite la calificadora en base a su metodología. Ahorita por eso mismo señalé, de acuerdo a sus criterios que son muy similares entre cada una de ellas, la calificación que le dan a la deuda soberana del gobierno del estado, que a la fecha asciende a los 10.265 millones de pesos. En un caso es tercer lugar, después en quinto y sexto, dependiendo de la calificadora, pero los criterios son muy similares. Es importante señalar que se actualizan estas calificaciones porque como un criterio para obtener mejores tasas de rendimiento y mejores condiciones en los créditos, la banca nos pide, nos solicita que las calificaciones crediticias sean actualizadas permanentemente, que es una práctica normal en todas las entidades federativas o los municipios que tienen algún adeudo o créditos contratados. Eso en cuanto a la primera pregunta, diputado. Después, ¿a qué concepto se destina el presupuesto de seguridad pública? Y me voy a basar en las cifras que traigo aquí en mi documento. La inversión desglosada en materia de seguridad pública y la contraparte que designa también el gobierno del estado de estos programas, que es importante señalarlo, la inversión federal total ascendió a 577.670.000 pesos, derivado de los programas como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el SUBSEMUN, el PRONAPRED, que es el Programa Nacional de Prevención del Delito, y el SUBSEMUN. La inversión estatal en sus propios programas o como contraparte de estos programas federales asciende a la cantidad de 2.402 millones de pesos. El total general son 2.980 millones de pesos. En el desglose, para operación de la Policía Estatal se destinan 1.090 millones de pesos. Para operación de la Procuraduría de Justicia son 515 millones de pesos. Depuración, selección y adiestramiento del personal, 119 millones de pesos. Equipamiento, tecnología e infraestructura son 538 millones. Convenio con la Sedena, 498 millones. Convenio con CEMAR, 55 millones. Otros gastos como seguros, transferencias de SUBSEMUN a municipios, etcétera, 51 millones 97 mil pesos. Contrapartes a fondos federales, en este caso FASP y SUBSEMUN con coparticipación, entre los dos son 112 millones de pesos. A destacar la inversión que se ha efectuado también en esta materia en la Universidad de Seguridad y de Justicia, que para el año actual ascenderá a 63 millones de pesos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto invierte el gobierno del estado en infraestructura hidráulica? En infraestructura hidráulica, la inversión asciende a un total para este año, derivado de las partes federales y estatales, a los
en abastecimiento de agua, lo voy a desglosar, fueron 560 millones 524 mil pesos. Alcantarillado y saneamiento a través de sus distintos programas fueron 394 millones 197 mil pesos. Y la gestión del recurso agua, 7 millones 673 mil pesos. Sumando esto, una cantidad cercana a los 980 millones de pesos, la infraestructura hidráulica, señor diputado. ¿Cuántas auditorías se efectúan al año por parte de la Secretaría de Finanzas? Auditorías. Para las auditorías federales se establece un programa operativo anual que se firma a través de un convenio que se suscribe, por supuesto, con la Secretaría de Hacienda. Para este año la meta fue de 790 actos de fiscalización o de auditoría. En el ámbito estatal, de las propias auditorías de nuestras contribuciones estatales, se establece también un programa operativo anual a través de la Dirección de Auditoría Fiscal y para este año es de 19.500 actos de fiscalización a través de visitas domiciliarias que son 30, gabinetes 50, cartas de invitación 150, juegos permitidos 20 y verificaciones 19.250. La cantidad de auditorías que se efectúan por parte del gobierno del estado. ¿Qué impuesto es el que más recauda el estado? Pues sin duda es el impuesto sobre remuneraciones al personal, al trabajo personal subordinado. Es el impuesto que más recauda el estado, con poco más de 2 mil millones de pesos. Y finalmente, bueno, pues con esto doy por respondida a las preguntas. Gracias, señor diputado Valdés Vargas. Posteriormente, del Partido Verde, diputado Patricio King, en cuanto a las cifras que tenemos de las víctimas del delito. Ah, perdón, bueno, Partido Nueva Alianza. Ahorita doy respuesta a su pregunta aquí. ¿Cuánta inversión se ha destinado al fondo para la atención y apoyo a las víctimas del delito, diputada Crespo? Para este año se habrán de invertir 8 millones de pesos. Actualmente con este fondo se otorga apoyo legal, asesoría psicológica, terapia individual y grupal, atención médica, trabajo social y refugio temporal. El total de las personas atendidas a través del Centro de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito fueron 394 personas en lo que va del año. La inversión en la remodelación del edificio de atención pública y social del Gobierno del Estado para Víctimas del Delito ascendió a una cantidad de 12.397.000 pesos. Diputado Patricio Edgar King López, ¿con qué medios cuenta el contribuyente para cumplir en forma cabal y oportuna sus obligaciones fiscales y cuáles son los medios de difusión utilizados por la Secretaría de Finanzas? Bueno, pues se hace la publicación a través de los medios masivos de comunicación, por supuesto, y los medios de pago pues son las oficinas fiscales o las ventanillas bancarias. Existen las facilidades, por ejemplo, para que el pago de quienes están en el régimen de incorporación fiscal y toda la asesoría que se pueda dar a ellos, siendo este uno de los programas más importantes del gobierno federal y en coordinación con el Estado, se puedan efectuar también a través de las oficinas fiscales. A través de los medios impresos, a través de medios de comunicación masivos, también como radio y televisión, pues se dan a conocer los programas que se han implementado por parte del gobierno del Estado y que llevan beneficios a los contribuyentes. Muchas gracias, señor diputado. Del Partido Acción Nacional. Perfecto. Con base en la tendencia actual, señor diputado, del incremento de la deuda pública del Estado, se tienen considerados en esta administración más créditos. De hecho, en el proyecto de ley de ingresos que estamos cerca ya por los tiempos y como nos marca la ley de enviarlo a esta soberanía, tenemos contemplado la solicitud de un crédito para el resarcimiento de los daños que provocaron los recientes fenómenos meteorológicos Dolly y los de finales del mes de septiembre, hasta por 113.9 millones de pesos con manobras. También
queremos en el mismo tenor continuar con los la renovación de los convenios que tenemos con la Federación, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la CEMAR, además del esquema de potenciación de recursos, por lo que estamos haciendo el cálculo de lo que podría ser una nueva solicitud de crédito para potenciar recursos y, por supuesto, para cumplir con los convenios de seguridad. Es importante destacar que el 63% del crédito que ha solicitado esta administración ha sido precisamente destinado a cumplir con los convenios de seguridad pública y a cumplir, por supuesto, con el establecimiento del nuevo modelo de policía. La seguridad pública es una prioridad, tenemos una inversión para registrada ya en lo que va de este sexenio de poco más de 12.300 millones de pesos, y en gran medida hemos tenido que soportar el financiamiento para esta inversión a través de la contratación de créditos. ¿En qué términos se incorporó la aplicación de indicadores de desempeño para la evaluación del ejercicio de gasto en los programas de mayor impacto social a que se refiere en el documento que contiene en el informe? Los indicadores de desempeño en la Secretaría de Finanzas se están midiendo permanentemente, ya sea de forma comparativa o para evaluación de programa. Se mide el desempeño también en cuanto a los beneficiarios que están recibiendo estos beneficios, pero importante también el monto de los recursos que se erogan para el mismo. Mencioné hace rato que la política financiera del gobierno del Estado es de equilibrio presupuestal. Entonces, cuidamos mucho que el orden financiero no desequilibre nuestras finanzas públicas, es decir, que esté basado nuestro presupuesto, por supuesto, en resultados, siempre con la vigilancia estricta de que los presupuestos sean los adecuados, sean los suficientes, por supuesto, y que además sean entregados con oportunidad. La reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto le quita ingresos tributarios a Tamaulipas y a todos los estados que recaudaban lo correspondiente a los repecos. Esta administración estatal, ¿de qué manera está compensando la referida falta de ingresos? Por concepto de incentivos de repecos, hasta el año pasado se recibieron 54 millones de pesos. Para este año 2014 se creó el Fondo de Compensación de los Repecos e Intermedios, que le darán al Estado una cantidad similar a la que se recibió el año pasado. Es decir, estamos hablando de 54 millones de pesos, independientemente de los incentivos tributarios para las personas que están incorporándose al nuevo régimen de incorporación fiscal. ¿Es cuánto, señor diputado? Y finalmente, diputado Juan Báez. De los recursos invertidos en el campo, voy a platicarle primero, diputado Juan Báez, cuánto cuesta Tamaulipas el programa de becas. En el año 2014 se habrán invertido 632 millones de pesos para beneficio de poco más de 180 mil alumnos de todos los niveles de educación. Del año 2011 al 2014 se han invertido 2.067 millones de pesos por este concepto. Recursos invertidos en el campo. A continuación le detallo los mismos. Apoyos al campo. En los programas concurrentes y los programas estatales, los recursos totales ascienden a un total de 352 millones 809 mil pesos. Es el total de los apoyos que se dan en apoyo a organizaciones, apoyo a productores, en los programas de alambre de púas, a la pesca y acuacultura, apoyo al campo, en agricultura, centros de mejoramiento genético, fertilizante, mejoramiento genético, semilla mejorada, tecnificación del campo, en la atención a contingencias, en este rubro está la atención a la sequía, el aseguramiento de los programas de vacunación animal, en los convenios con la Federación, en ese sentido van las campañas de sanidades, coordinación en materia forestal y programas concurrentes con SAGARPA, la atención a los incendios forestales, el mejoramiento de la economía familiar, apoyos rurales, la agricultura por contrato y la tecnificación del campo. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Continuando con el desahogo de la comparecencia y agotada la segunda ronda de preguntas, se le concede el uso de la palabra al ciudadano contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas.
para realizar una reflexión global en relación a su comparecencia, disponiendo hasta por 10 minutos para tal efecto. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Agradezco esta importante oportunidad que me otorga esta soberanía popular, cumpliendo con gran emoción la encomienda del Ejecutivo Estatal de estar con ustedes, porque primeramente y ante todo valoro y reconozco en ustedes la representación del pueblo de Tamaulipas. Son ustedes, los diputados y las diputadas, quienes entre sus dignas funciones tienen la gran encomienda de legislar para el bien de los tamaulipecos, de fiscalizar también para el bien de los tamaulipecos y de gestionar para el bien de nuestra gente. Por lo que honro este ejercicio democrático donde el Poder Ejecutivo ha rendido su informe y los titulares de área estamos en comparecencias, profundizando un mal lo expuesto por el señor gobernador sobre el periodo que se informa. La instrucción clara, precisa y contundente del señor gobernador es consolidar finanzas públicas sanas, bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, en el marco de la legalidad, convirtiéndonos, como ustedes, en gestores de más recursos para el Estado. También nos ha instruido el Ejecutivo Estatal para buscar formas más flexibles y de mayor cercanía con los contribuyentes. Para esto tenemos en marcha el programa de modernización de las oficinas fiscales, que van desde la mejora de los sistemas y las áreas de atención al público hasta la atención a través de los programas convenidos con la Federación, fortalecer los servicios vía Internet, la apertura de más módulos de atención, tanto fijos como itinerantes, emitir los acuerdos gubernamentales necesarios para beneficiar a los segmentos que mueven al Estado, reforzar planes y programas exitosos de estímulo a los contribuyentes cumplidos y a los que de una u otra manera cayeron en rezago, apoyando con esto a la economía familiar. Concluyo mi participación reiterándome atento a cualquier asunto que quisieran ahondar en él, ya sea a través de la Junta de Coordinación o de esta misma comisión o de manera individual. Tengan la certeza de que estaré a su disposición. Es un honor, un privilegio y un gran orgullo servir a Tamaulipas, apoyando en todo un gran tamaulipeco, como lo es el ingeniero Egidio Torre Cantú, nuestro gobernador. Muchas gracias a esta soberanía y me remito a sus órdenes. A nombre de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, agradezco la presencia al ciudadano contador público Miguel Ángel González Salum, secretario de Finanzas ante este Poder Legislativo, para analizar los aspectos relativos al despacho de su cargo en el marco de análisis del cuarto informe de gobierno. Es menester señalarle que, sin lugar a dudas, este intercambio abierto de opiniones sobre la base de la libertad de expresión y en un contexto de diálogo entre dos ámbitos distintos del poder público en Tamaulipas, fortalece el ejercicio de gobernar por el bien de nuestra sociedad. Agotado el objetivo de esta comparecencia, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados y me permito dar por concluida la misma, siendo las 19:03 de este día 4 de diciembre del presente año. Muchas gracias a todos.